Hola, soy Hernán Liendo, uno de los 13 Google Developer Experts en Cloud Platform. Soy profesor universitario desde hace más de 15 años y cofundador de Subcat. Y como les he venido contando en todas estas presentaciones, los juegos masivos son usados por millones de usuarios. Y si bien es un juego, nosotros requerimos tener seguridad similar a la de una aplicación bancaria, ya que los juegos generan transacciones económicas y tienen que ser seguras. Una de las medidas que tomamos para controlar esto es generar registros de auditoría de los eventos que cada usuario va teniendo en el juego. ¿Ustedes imaginan que si tenemos millones de usuarios en algunas tablas y que los usuarios en sus distintas sesiones generan miles de eventos, entonces estamos empezando a tener tablas que tienen miles de millones de registros? En esta presentación les voy a contar cómo podemos trabajar con esa cantidad de datos. BigQuery es una solución ideal para trabajar con tablas que tienen una cantidad enorme de datos, pero que su consulta no ocurre con tanta frecuencia. Es ideal para nuestras tablas de auditoría. Lo que hace BigQuery es proveer una interfaz similar a una base de datos SQL, donde podemos hacer consultas SELECT con comandos conocidos como los JOINS, los GROUPBY o los OrderBY. Pero logra hacer algo que SQL no hace, que es procesar cantidades enormes de información de manera muy rápida. Esto lo hace porque cuando ejecutamos una consulta, instancia varios servidores en paralelo que logran recorrer varios terabytes de información en solo segundos. Un aspecto fundamental de BigQuery es su esquema de precios y es lo que hizo que hayamos elegido su uso. En este esquema no nos cobran cuando nosotros incorporamos datos a la base de datos o cuando también los extraemos. El costo de red es cero. En relación al storage, el costo es 10 veces menor al que tenemos en Cloud Data Store, que de por sí es muy bajo, lo cual hace que almacenar datos en BigQuery sea casi ínfimo. Lo que cobra BigQuery es la cantidad de bytes que son leídos al momento de hacer una consulta. Como en nuestro caso, que es un caso de auditoría, tenemos un flujo enorme de inserts de datos por los eventos que los usuarios producen y que poco frecuentemente tenemos que ir a consultar esos datos para encontrar algún comportamiento raro, el esquema de pricing es genial, solo pagamos por las veces que hacemos consultas a la base de datos. A continuación, les voy a ir mostrando paso a paso el código necesario para poder conectarse a una base de datos BigQuery, para crear estructuras, para insertar registros y para consultarlos desde un programa Java. El primer paso para poder utilizar BigQuery es activar el sistema de billing en nuestra aplicación de App Engine. Esto es requerido, ya que cuando hacemos consultas a la base de datos, estamos incurriendo en gastos. El siguiente paso es darle permisos de edición a una cuenta especial de administración que ya existe en nuestras aplicaciones, pero que, bueno, tenemos que activarla. Lo siguiente que debemos hacer es conectarnos a la base de datos. Y esto es bien diferente si lo queremos hacer desde una aplicación hosteada en App Engine o si lo queremos hacer desde una aplicación remota, como podría ser la que corremos acá en mi máquina. En el primer caso, que es el que nos conectamos desde App Engine, lo que debemos hacer es seguir estas instrucciones que detallo a continuación. Primero, podemos implementar una clase de tipo Singleton para asegurarnos que haya un solo factory de conexión en nuestra aplicación. Y debemos incluir el siguiente código. Estas opciones de acá lo que hacen es obtener las credenciales que tiene una cuenta de administración que corre en App Engine, que es la que configuramos anteriormente. Esto nos permite obtener el nombre de la aplicación y con estas dos líneas logramos obtener un objeto que nos permite dar conexiones hacia BigQuery desde un servidor App Engine. Si lo que necesitamos hacer es conectarnos desde un cliente, los pasos son radicalmente diferentes. Lo que tenemos que implementar es esta clase, un Client Factory, del lado del cliente, que cuando la ejecutemos por primera vez, le vamos a tener que indicar el número de proyecto en el cual nuestra base BigQuery está siendo utilizado. El número de proyecto lo obtenemos en el campo Overview, que está aquí. Y también tenemos que poder obtener el nombre de la aplicación, que lo obtenemos en la misma página, en esta parte. Con esa información, ejecutamos este código que por primera vez nos va a imprimir en la pantalla este mensaje y nos va a dar un URL. Nosotros debemos entrar a ese URL con una cuenta autenticada de Gmail que tenga permisos en nuestra aplicación de BigQuery y darle los permisos necesarios, o sea, aceptar los permisos que encontremos cuando vamos al URL que se imprime.
Luego debemos pastear ese código de seguridad en la aplicación y finalmente obtendremos también una conexión hacia BigQuery. Como vimos anteriormente, nuestra clase BigQuery Client Factory o nuestra clase BigQuery Server Factory nos entrega una instancia de BigQuery Client. Esta clase ya es independiente de dónde estemos corriendo las consultas y nos permite ejecutar directivas hacia BigQuery. Con este método acá de ejemplo, podemos crear una tabla. Lo que debemos pasarle es el nombre del dataset, que es una especie de agrupación de tablas, el nombre de la tabla y un mapa de string string que va a tener cada campo que queremos crear y su tipo de datos. Lo que hace esto es producir un pedido remoto hacia BigQuery configurado con los datos que le pasamos y finalmente construye la tabla con esta línea de código. El siguiente código es el necesario para poder insertar registros a una conexión BigQuery. También este código está en la clase BigQuery Client que contamos anteriormente y lo que espera la llamada insertRows es que le pasemos el nombre del dataset, el nombre de la tabla donde vamos a insertar esos registros y un conjunto de objetos de tipo mapa StringObject, donde cada uno de esos registros es una entidad, es una instancia del mapa que tiene varios valores. En la clave vamos a tener los nombres de los campos y en el object vamos a tener el valor de los campos que queremos insertar. Como podemos en un pedido hacer inserts múltiples, esto lo hacemos a través de una lista. Este código va a crear los objetos necesarios para hacer ese llamado remoto y finalmente va a ejecutar este comando insertAll que lo van a insertar en la base de datos. Es frecuente que un pedido de inserción a la base de datos produzca errores, por lo tanto lo envolvemos en este bloque que va a tratar de ejecutar 5 veces este pedido en caso de falla y va a esperar un segundo entre cada una de estas ejecuciones. Por último, les quiero mostrar el código necesario para ejecutar un query que traiga datos, que junte tablas y que nos dé algún resultado. Para eso tenemos que llamar a este método, el executeQuery, y pasarle un string. Este string es un query que soporte BigQuery. Lo que va a devolver es también un mapa cuyo key es el nombre del campo y cuyo value es el resultado. Y como los resultados generalmente son muchos, eso va a estar envuelto en una lista. Lo que hace este código básicamente es preparar el query, que es esto que tenemos acá, y va a empezar a paginar los resultados, que pueden ser varios, hasta que finalmente se quede sin resultados. Estas mismas consultas pueden ser ejecutadas en la consola de BigQuery de manera visual, por lo cual lo podemos probar aquí. Como por ejemplo esta que tengo aquí, que me trae todos los campos de auditoría de un usuario cuyo ID es el siguiente, ordenados por tiempo de ocurrencia del evento de manera descendente. A continuación le voy a mostrar cómo hacemos una consulta en la interfaz web de BigQuery. Como pueden ver aquí, debo acceder a bigquery.cloud.google.com y voy a tener un lugar donde cargo mis queries. Voy a traer una query vieja. Y fíjense que es idéntico a SQL. En este caso, estoy trayendo todos los registros de mi tabla de auditoría, donde el usuario sea el que está aquí, ordenado por su fecha de ocurrencia de manera descendente. Cuando ejecuto la query, puedo ver el tiempo que está demorando en obtener esos datos y a continuación me va a contar cuántas cantidad de bytes tuvo que procesar para esa consulta. Acuérdense que esto está relacionado al precio de la consulta y acá abajo puedo ver el resultado que obtuve. Esta misma consulta puede ser ejecutada con código Java, como les mostré en el código anteriormente. BigQuery es una solución que encaja perfecto para almacenamiento y análisis de eventos masivos de usuarios. En estas presentaciones les pude contar algunas claves para operar hits, también les pude contar estrategias de persistencia de datos masivos, pude contarles acerca de un framework que utilizamos mucho y que pudimos liberar open source llamado Simple Data Store, y finalmente les pude dar muchos detalles de BigQuery. Espero que realmente estas charlas les hayan servido mucho y que nos encontremos pronto.